Hola, hola, muy buenos días. Ya estamos aquí en Abrazando la Vida y ¿sabe qué? Es una bella oportunidad estar aquí con ustedes y gracias por su preferencia. Fíjense que aquí en Abrazando la Vida atendemos todas sus preguntas, sus necesidades y afortunadamente la gente sigue llamando sobre estos temas de las diferentes estaciones del matrimonio. Hoy, quédese con nosotros, vamos a hablar sobre invierno en el matrimonio. Esto es Abrazando la Vida, claro que sí. Oigan, pues qué bonito todo esto, ¿verdad? Tenemos un programa que nos ha hecho estudiar, hemos investigado y sobre todo corroborado tantas historias de vidas, de familias, de aquí de Piedras Negras y de toda la comunidad. Recuerden que Abrazando la Vida tiene un enfoque, un concepto visualizado en los valores, los vínculos, las redes familiares y sobre todo la funcionalidad. Sabemos que es difícil encontrar una familia normal, equilibrada, funcional. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil? Pues porque es funcional, se equilibra, se desequilibra. Ese es un fenómeno que por ahí los terapeutas mencionan como la homeostasis, ¿verdad? A veces estamos bien, a veces estamos mejor, a veces pues ya no sabemos ni para dónde vamos, pero lo importante es que todas las dinámicas familiares tienden al equilibrio, a la armonía y pues también a la unidad, a la felicidad, a la paz. Y esta época navideña, pues a eso tiende, ¿verdad? A la reconciliación, a volver a visitar a los hermanos, a los tíos, a los abuelos, a los cuñados, a los sobrinos. Bueno, se vuelven a reencontrar muchas historias y pues hay algunas que también a reconciliarse. Afortunadamente encontramos personas que están dedicadas a la investigación, a la terapia y sobre todo dar información a aquellos que lo solicitan, porque hay personas que necesitan tanta ayuda, incluso usted que nos está viendo, nos está escuchando, a lo mejor dice, no, pues yo, esta Navidad, ¿para qué nos reunimos? Cada vez sale peor la historia, además fulano de tal ahí va a estar, fulana de tal también, no, yo mejor me voy con mis amigos, algunas otras personas eligen quedarse solos o también salir de vacaciones. Pero bueno, yo creo que la necesidad y el compromiso es personal y creo que es muy valioso y muy significativo poder encontrar plataformas como estas y también diferentes grupos, diferentes apoyos en diferentes programas donde cada quien busca pues la oportunidad de decir yo necesito ayuda, levanto la mano, me declaro que soy vulnerable, no sé qué hacer y por lo tanto puedes encontrar una mirada colocada en la esperanza y de que se puede, se puede. Y se lo demostramos. Son más de 40,000 familias atendidas en varios años y afortunadamente tenemos historias de éxito. También hay historias que pues, no resultan de lo mejor, pero bueno, lo ideal es estar en paz y dar lo mejor de sí y decir yo puse toda la carne en el asador, hice todo lo posible, no resultó, pero pues bueno. De mí no quedó. Eso es lo importante. No se ocupe ni se preocupe por el otro, que si hace o no hace. Usted, ¿qué es lo que está haciendo por usted? Y pues bueno, sabemos que Jimena García es una mujer que se ha dedicado a estudiar, a investigar y a dar terapia. Y pues en un ratito más estará aquí con nosotros compartiendo cuáles son las características de un matrimonio que está viviendo el invierno. El invierno, no el infierno, ¿sí? Hay que tener cuidado. Ya nos platicó sobre cuál es la característica de un matrimonio que está en primavera. ¡Wow! Todo es color, todo es aroma, todo es belleza, pajaritos y florecitas y demás. Pero también las flores dan pinchazos porque hay espinas debajo. Así que también de repente, pues no todo lo bello es tan bello. Hay cosas que me duelen, actitudes que me duelen, ¿sí? Y también hay que entender qué cosas son parte del otro y yo no puedo cambiar, ¿sí? Sino entender, comprender y poder estar viviendo una etapa en equilibrio y saber todo esto. Luego nos platicó también de las etapas del verano. Pues el verano donde todo está ausente, hay sequía, pero también hay necesidad de regar, ¿sí? De humedecer, de volver a limpiar esa tierra, de sacar todo lo que no nos está sirviendo. Y también es la época muy hermosa, cuando los matrimonios empiezan a buscar, pues no sé, a comprar un terreno, a comprar una casa, invertir.
y sobre todo a planear la llegada de los hijos. Esa también es otra época hermosa, importante y muy fundamental. No se ande saltando etapas. Sí, porque luego, ay, ahorita parece que uno se me quedó en verano, la otra está en primavera, o ¿dónde están? Sí, yo creo que esto es necesario ir haciéndose hipersensibles. ¿Qué quiere decir esto? Pues ponga atención en qué etapa vamos, ¿verdad? Y luego hablamos del otoño, ¿sí? Cuando se caen las hojas, cuando vamos descargando, pues no sé, las maletas o lo pesado que voy cargando que no me sirve de nada. ¿Usted qué carga? ¿Sí? ¿Resentimiento? ¿Fracasos? Hay personas que cargan éxitos, ¿sí? Todo lo más maravilloso de la vida lo va cargando. Eso vale la pena porque te motiva, te impulsa a seguir. Así que también esa es una recomendación muy terapéutica, ¿verdad? ¿Qué voy cargando yo? Como dice el libro aquel, ¿verdad? ¿Qué cargo yo en la mochila de mi vida? Pues lo que usted elija, ¿sí? Nada más, por favor, señora, no cargue basura, ¿sí? Resentimiento, engaños, bueno, y tantas historias que no les quiero dar más ideas. ¿De qué le sirve cargar tanta basura en su mochila que no le permite avanzar? Bueno, usted elija. Afortunadamente por mi calle, la basura pasa 3 veces a la semana. Así que hay que tirar también esa basura, ¿sí? La basura emocional que me está distanciando, que me está debilitando y estoy perdiendo mi matrimonio o mi familia. Pero bueno, hay personas que cargan la paz, cargan la reconciliación, los reencuentros, el perdón, la alegría, la felicidad, la salud, el entusiasmo. ¡Wow! Hay muchísimo que cargar. Y pues hoy vamos a platicar del el invierno en el matrimonio. Es otra etapa que tiene momentos frágiles, sensibles, pero también cosas muy positivas. Y pues bueno, yo creo que una de las cosas importantes es que usted ponga atención. Quizá su corazón necesite algunas de estas palabras, quizá su mente necesite aclarar algunas ideas y sobre todo que tenga usted una buena decisión. Hay personas que no piensan, hay personas que no saben ni lo que sienten, por eso a veces tenemos problemas en la elección, elegimos mal. Pero pues aquí de una u otra manera, también corra usted, debe tener alguien de confianza ahí cerca de su casa, sus amigos, sus amigas, algún médico, algún sacerdote, algún psicólogo, un trabajador social, una comadre, un compadre. Saque eso. Recuerde que todas las terapias es poner palabra a lo que siente. ¿Se siente con miedo? ¿Se siente enojado? ¿Se siente triste? ¿Se siente en paz? ¿Cómo se siente? Y a uno que otro quizá nos está viendo y dice, pues yo no sé ni cómo me siento, pero hay algo ahí que no me gusta cómo me siento. Bueno, pues eso también, por lo menos ya se dio cuenta que se siente raro. Así que no se mueva de ahí, por favor. Este programa está hecho con mucho amor para ti. Esto es Abrazando la Vida. Eso. Tú, que cuando ves las noticias del gobierno actual piensas, ¿estaríamos mejor? Con ya sabes quién. A ti que durante el gobierno de Calderón pensabas, estaríamos mejor con ya sabes quién. A ti que después de ver lo que hizo ya sabes quién en la Ciudad de México, llevas 12 años pensando que estaríamos mejor con ya sabes quién. A todos ustedes les tenemos una gran noticia. Sí estaremos mejor y ya sabemos con quién. Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Vamos a mejorar tu seguridad. Vamos a acabar con la corrupción. Ya basta de falsos héroes. Recuperar el rumbo del país, terminar con la impunidad y con quienes nos han robado, no es cosa de cuento. Hay un hombre que por más de 20 años ha sido congruente. Démosle la oportunidad de gobernar. Pásate a la izquierda. Todo México se está pasando a la izquierda. Con el PT, no estás solo. En diciembre nos preparamos para Navidad. Preparamos nuestras casas para estar en familia. Preparamos nuestro espíritu para renovar el cariño y los buenos deseos. Este año yo me he preparado de una forma muy especial. Estoy preparado para trabajar muy duro por ti y los tuyos, porque la única manera de salir adelante es estando preparados. Yo estoy preparado y quiero que te prepares porque viene lo mejor para México. José Antonio Meade. A los que dejaron de creer en México, les exigimos silencio.
Aquí quedó claro que como México no hay dos, que los héroes nacionales no se terminan en los libros de historia. Hombres, mujeres, niños y ancianos, maestros, estudiantes, profesionistas y emprendedores están aquí, nunca se cansan y lo dan todo. Gracias, México. El 1 de noviembre inició el proceso electoral local 2017-2018, en el cual se renovarán los ayuntamientos de los 38 municipios del estado. El responsable de la organización es el Instituto Electoral de Coahuila, quien vigila la paridad en su integración y la equidad en la contienda, respetando siempre la voluntad de las y los coahuilenses al emitir su voto. Recuerda que es fundamental la participación de todas y todos. Elecciones 2018. Instituto Electoral de Coahuila. En 2018 decidiremos lo que es mejor para México. Ahora tendremos más opciones que antes. Además de partidos políticos, habrá candidaturas independientes. La ciudadanía puede ahora respaldar esta nueva opción. Si decides dar tu apoyo, escanearán tu credencial para votar y solicitarán tu firma en la app oficial del INE. Esto no compromete tu voto, solo ayuda a las y los aspirantes a ser una opción más en las próximas elecciones. Recuerda, el INE protege tus datos personales. El 1 de julio tú decidirás por quién votar. Instituto Nacional Electoral, INE. Lara, lara. ¡Ya llegó Pato! Señoras y señores, si no llego solo, está conmigo Jimena García, nuestra psicóloga favorita. ¿Cómo estás, Jimena? Gracias, buenos días. Gracias. Bienvenida. Con toda la actitud. Con toda la actitud. Claro que sí. Sí, así es. Y contenta y agradecida, ¿verdad?, de estar aquí nuevamente. Y como bien dice Pedro, estaba escuchando ahorita que venía para acá, cuánta gente habla y está interesada de este tema, ¿verdad? Claro. Y me encanta porque, digo, de verdad, es un tema que pues ahí, pues lo descubrí, o más bien el autor, ¿verdad? Estuve en un curso con el autor y él fue el quien me dio estos tips. Y entonces digo, oye, qué bonito es hacer estas analogías de las estaciones del año con nuestra vida matrimonial. Uh-huh. Y de qué manera a lo mejor había ahí alguien que decía, uy, cuando llega el invierno es cuando todo está helado, cuando está frío, cuando estamos separados. Y hoy vamos a ver que no es así, cómo el invierno realmente es una de las etapas, ahorita lo comentábamos Pedro y yo, pues más maravillosas, porque de verdad es como la culminación de toda una transición, la culminación de todo un camino juntos. Todo el ciclo. ¿Sí? Exactamente, de todo un ciclo. El invierno en el matrimonio. Rápidamente lo invito para que se comunique con nosotros. Nuestro teléfono 78-22-815, ahí puede marcar usted directamente. Puede mandar mensajes de WhatsApp al 878-122-2222. En Facebook, ahí ya que nos está viendo, escríbanos, pónganos dónde nos está viendo, en qué colonia de Piedras Negras, claro, de los 5 manantiales, del sur de Texas, de la República Mexicana o el mundo. Nos encantaría leerlos ahorita en Facebook y mandarles saludos. También estamos en Twitter, a la gente que usa esa red social. Estamos transmitiendo en vivo también a través de Recuerdo 96.7. Saludos, compañero Elías Soria. Y recordarles que en YouTube están todos y cada uno de nuestros programas. Entramos de lleno ahora sí, Jimena García, con este tema, invierno en el matrimonio. Invierno en el matrimonio, ¿verdad? Oigan, un saludo a mis hijas que me están bien, bueno, no sé si ya se despertaron, las dejé dormidas. Despiértenlas. Pero si despiértenlas, un saludo a mis hijas que les encanta también, de verdad, dicen, mamá, sales en la tele con Pedro y con Pato, entonces les mando un saludo bien grande. Qué bonita, sí. Vamos a ponerle un espectacular también a Jimena ahí junto con nosotros. Ándale, claro, en el equipo. Así es. Bueno, así pues es. Entramos a lo que es, ya viene siendo la última etapa, Pedro Pato, uh-huh, que viene siendo lo que es el invierno, uh-huh, ¿verdad? Y entonces, haciendo otra vez como un pequeño resumen, ahorita Pedro bien decía cuáles eran cada una de las etapas, qué es lo que pasaba y enfocarnos a lo mejor en aquel obstáculo que habría que saltar, ¿verdad? Hay que recordar que en la primavera donde estaba la ilusión, ¿verdad? Donde estaba ese encuentro, ese empezar otra vez, ese inicio de conocernos, en donde había fricciones muy frecuentes, pero también al mismo tiempo esas fricciones eran como muy banales, como muy light, uh-huh, ¿verdad? Y que teníamos que a lo mejor superar la situación de la desilusión, uh-huh, en donde nos dábamos cuenta pues que no todo es color de rosa, en donde no todo es alegría, en donde las flores que trae la primavera también trae espinas. Hacíamos un poquito esa, uh-huh, esa analogía. Las comparaciones. Uh-huh. Y después hablábamos y platicábamos acerca de lo que es pues la primavera, ¿verdad? El verano. El verano. Y en el verano, ¿cómo venía a lo mejor una sequía?
y venía que ahorita decía bien Pedro que había que regar porque si no, ¿qué pasaba con las plantas? Sí. Pues empezaban a marchitar. Sí, y teníamos que superar lo que llamábamos el silencio. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya cada uno de ellos estaba pues inmiscuido en sus proyectos y en sus planes, y cómo era importante aquí la comunicación, pero no solamente la comunicación verbal, sino también la comunicación no verbal. ¿Sí? Aquí veníamos, cómo empezábamos a madurar, ¿verdad? Cómo el amor aquí empezaba realmente a fortalecerse, cómo empezaba realmente un amor, porque a lo mejor en la primavera venía mucho el enamoramiento, ¿sí? Ajá. Este todavía venía como con el empuje del noviazgo, con la euforia a lo mejor de la boda, la luna de miel, el empezar a construir, el empezar a hablar en un nosotros, no un yo, no un tú, no un él, no un ella, y ciertamente todo esto de manera pues inconsciente, subconsciente, nos hace estar como en, pues como una etapa como de mucha ilusión, aprendizaje, conocimiento. Pero ya luego viene lo que será el verano, y platicábamos en donde, así como la tierra se vuelve a lo mejor áspera, dura, por la falta de lluvia seca, pues también el amor, ¿verdad? Y no seco, pero a lo mejor sí duro. O sea, hay que ver las características buenas, lo positivo que hay que sacar de este ciclo, ¿verdad? Es decir, bueno, se vuelve fuerte. A lo mejor así como la piel en el verano empieza a estar un poquito deshidratada y la vemos áspera. Ajá. Y la regamos. ¿Se templa? Se templa, exactamente, pero no se quita como esa dureza, Pedro, ¿verdad? Claro. Entonces, es igual, ¿verdad? En el matrimonio, en el verano, empezamos a conocernos ya, a aceptarnos más, aceptarnos como somos, tal cual. Y yo les decía ahorita, y la comunicación, a veces podríamos decir, no tenemos comunicación porque él está, a lo mejor, subiendo en su carrera profesional. No, yo estoy en casa con los niños, como que acomodando, reacomodándome. Ahorita escuchaba, Pedro, que decías cómo la familia como un sistema empezaba a buscarse homeostasis, ¿verdad? Claro, y a lo mejor en esa búsqueda, al llegar a ese equilibrio, pues a lo mejor nos podíamos ir para un lado, nos podíamos ir para el otro, ¿verdad? O sea, como buscando una balanza. Y en el verano se da mucho eso, y habría que pasar y superar lo que son los silencios. Y entonces muchas veces a lo mejor hay matrimonios que nos escuchan y dicen, oye, pero es que de verdad no tenemos comunicación porque no tenemos tiempo, porque ahorita estamos en una etapa, viviendo una etapa pues de corre, corre, corre. Ajá. Que también creo yo que la misma sociedad, los mismos tiempos, la misma esta tecnología nos hacen vivir como en este acelere, ¿verdad? Y a veces decíamos, ¿en qué momento busco como esa comunicación con mi pareja si están, por ejemplo, los niños? Si está, a lo mejor me ayuda mamá, me ayuda una señora, a lo mejor los niños tienen tantas actividades. Uh-huh. ¿En qué momento busco pues esa comunicación para superar lo que viene siendo la crisis del silencio? Claro. Y aquí es cuando entra, a ver, la comunicación no verbal. Y entran ciertas características que habría que poner en práctica, como es la empatía, como es la amabilidad, como es la complicidad, ¿sí? Si yo en el verano tengo estas tres, amabilidad, ¿sí? Empatía, ¿sí? Complicidad, pues de cierta manera no va a haber silencios. Claro. ¿Sí? Fíjate qué interesante todo lo que estás mencionando, porque cada etapa tiene sus retos y sus desafíos. Así es. ¿Sí? Recuerden que un desafío es para vencerlo, y el reto pues hay que superarlo, no quedarnos ahí atorados. Vamos a ir a un corte comercial, vamos a regresar con más. Le mando un saludo a Marta González, dice buen día, bendecido día. Eso. Y Blanca Olvera, feliz Navidad, Dios los bendiga a todos. Gracias. Blanquita, un abrazo. Con sus buenos comentarios y sus buenos deseos. Vamos al corte comercial, regresamos. Esto es Abrazando la Vida. De Piedras Negras para el Mundo. Eso. En esta temporada de frío es muy importante proteger el medidor y las tuberías para que no te falte el agua. Evita que se te rompa el medidor para no tener que comprar otro. Cubre el medidor con papel periódico y bolsas de plástico. Ajústalo con una cuerda o una cinta adhesiva. Y recuerda dejar descubierta la carátula del medidor. ¡Sí, más de todos! Piedras Negras, la frontera fuerte de México. Yo siempre le echo en gasto porque siempre me rinden. Yo les tengo confianza. Ay, 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 ay. Mi tanque siempre está bien llenito. Póngase al tiro. El
servicio es sin igual, deje ya de batallar. Si la gasolinera es Gasco, obviamente quiero yo todo contigo. Gasco y ya. Gasco, donde se genera confianza. Visítanos para atenderte como te mereces. Dulce Navidad. Disfrutemos juntos el desfile navideño 2017. Podrás ver a tus personajes favoritos del cine y la televisión en 16 carros alegóricos. Un espectáculo para toda la familia. Jueves 21 de diciembre en Piedras Negras, a partir de las 7:30 de la tarde, iniciando en Boulevard 16 de septiembre, desde la calle Anáhuac hasta el Boulevard Román Cepeda. Con familias unidas, fuerte, Coahuila es. Pues aquí volvemos y una de las cosas bellas, bellas, bellas es celebrar la vida. Y pues voy a decir una felicitación a Fátima Niño Vargas, mi sobrina, que la tenemos ahorita aquí, ya que esta niña se nos fue a estudiar a Vancouver, pero ahorita la tenemos en la 28. Andas bien chiflado. Sí, pero... andamos bien chiflados, hasta gorra de Vancouver tengo. Ay. O sea, nos están presumiendo. Sí, los pero no nos trae un souvenir. Nada. Bueno, muchas gracias, Fátima, como por el detalle. Sí, muchas gracias, Fátima. Saludos, Fátima. Un abrazo. Saludos, un abrazo. Oigan, un abrazo y una felicitación que ayer mi amiga Susel Rosales cumplió. Saludos, Susel. Cumplió 30 años. ¿Años? Este, okay. Hombre, está joven. Si ahí dice 30, está joven. Un beso y un claro. abrazo. Oye, somos amigas desde primaria, o sea, tenemos casi como 15 años, yo creo que debemos tener. Ah, qué bonito. Que salimos de la primaria. Pues muchas felicidades. Susel, ¿sí es buena amiga, Susel? No, te... claro pregunto, que sí. Pregunto, ¿verdad? Claro bueno, saludos sí. Y felicidades a Susel. Felicidades, por y que hoy la vamos a festejar ahí con un grupo de amigas que, sí, que ah, pues ándale. Son las de la comunidad de Abrazando, Abrazando bien, la Vida. Ah, Abrazando la Vida. Ajá, entonces. De hecho, fíjate, siempre que se juntan, Pedro, me platicaba, me encontré a Brenda allá en un centro comercial en Estados Unidos, aquí en Eagle Pass. Sí. Y este, me dice, oye, Pato, te felicito y felicito a Pedro. Todos dije, porque siempre que nos juntamos, ya se nos hizo costumbre. Nos juntamos todos y lo, como en el fútbol americano, así, ¿no? Abrazando. Y lo abrazamos la vida. Así dije, no, pues saludos a todos. Qué bonito. Saludo. Gracias. Y puros cantos en las reuniones y todo. ¿Se pone? Ya ves. Sí, sí. ¿Ah? Eso es celebrar la vida. Eso es celebrar la vida. La mujer más pacífica y tranquila del mundo. Ay, mira. Así es. Saludos, Brendita. Un saludo. A todas tus amigas. Ya todas, un beso y un abrazo. Oigan, pues siguiendo, ¿verdad? Ahorita le decía a Pedro, ¿verdad? Que una paciente, hubo una persona, no es paciente, una buena persona que me mandó un inbox y me dijo, oye, ¿cómo supero esto del silencio si no tenemos tiempo? Y entonces, he aquí la respuesta, ¿verdad? Que les comentaba en el bloque pasado. Uh-huh. La amabilidad, complicidad, empatía, son así ingredientes es. Principales. Porque a lo mejor no hay muchas veces ni tiempo. A veces se puede creer que, por ejemplo, en el ámbito sexual, en el de la intimidad, como en el verano se está en una etapa de los 25, 35 ajá. años, se puede creer que, oye, bueno, los encuentros íntimos son muy frecuentes, pero a lo mejor hasta los estudios nos dicen que no, que son un poquito más despaciados por el ritmo que se está viviendo, porque hay niños pequeños, porque se está en una situación de mucho trabajo, porque se está a lo mejor produciendo mucho para un retiro, y entonces es la etapa en donde más se trabaja y que físicamente el cuerpo a lo mejor también está cansado. Y entonces decía, oye, es que también hay silencio hasta en esta parte. Mm-hmm. Viene a dormir, ah, claro. a descansar. Y entonces yo le digo, es que hay que recordar que hacer el amor no es simplemente un encuentro sexual, sino también esa empatía, esa complicidad. La comunicación. La comunicación de, oye. El ágape. Exacto, sí, el ágape. El de, oye, te voy a platicar hasta la frustración que tuve porque no pude darle bien de comer al bebé.
¿sí? O porque los niños hacen un tiradero, o porque no tuve el tiempo de ir a hacer X cosa para mí. Uh-huh. Y entonces, el hecho de platicar ese tipo de situaciones con la pareja, uh-huh, pues entonces está haciendo el amor ahí. ¿Por qué? Porque hay una comunicación, aunque sea pequeña, ya hay un desahogo. Uh-huh. Y hay una conversación muy interesante cuando están ya papá y mamá en la cama, oscuras, hable y hable y hable, y hacen toda la catarsis. Exactamente, eso, Pedro. Es muy bonito. Y entonces es cuando yo le digo, oye, utilicen sus propias fortalezas. Y una fortaleza que uno como matrimonio tiene es la pareja, uh-huh, ¿sí? O sea, es una fortaleza porque es mi amigo y dentro del amigo va el psicólogo, uh-huh, ¿sí? Claro. O sea, y va mi compañero, y va quien me entiende, y va, entonces... También los silencios o esta crisis, por así decirlo, del silencio en la etapa del verano, se vence a través de esto, ¿sí? A lo mejor un simple abrazo, ¿sí? Uh-huh. Aquí, digo, hemos dicho que cuando se abraza a la pareja por más de 20 segundos, hasta el cuerpo lo empieza a sentir y se generan endorfinas así que es. Hacen que el estado de ánimo, ¿verdad?, suba y fuera depresión. Uh-huh. Por eso qué importante es despedir al esposo, despedir a la esposa con un fuerte abrazo. Oiga. ¿Sí? Escuche. Así es. Entonces, pues ahí está la respuesta para esta persona que me mandó un inbox, sí, y me dijo cómo superar el silencio en el verano. Y bueno, y después nos vimos al otoño, ¿verdad? Uh-huh. Que en donde el amor ya estaba fortalecido, uh-huh, en donde ya el amor estaba pues realmente consolidado, eso, en donde ya veíamos que era un amor maduro, un amor fuerte, y en donde teníamos que estar con las antenitas alerta porque la indiferencia podía llegar y podía arrasar, ¿sí? Claro. Qué importante es que en esta etapa en donde los hijos ya están creciendo o ya crecieron, donde ya son más independientes, en donde a lo mejor sí necesitan de mí porque están en una etapa como puede ser la adolescencia, que es una etapa fuerte de cambios, sin embargo, en cuestión de tiempo, tengo más tiempo para mi pareja. Y entonces había como un reencuentro y aquí sí entraba la indiferencia, el hecho de decir, no estoy acostumbrada a estar tanto tiempo con él. O es que ya no estoy acostumbrada, sí, a salir sola con él o con ella. Es que buscamos mucho el grupo de amigos porque, ¿de qué vamos a platicar? Me va a hablar siempre de lo mismo, ¿no? Oye, hasta a lo mejor él dice, pues es que hasta estoy en el tope en cuestión de mi vida profesional. Y entonces, ¿qué voy a platicar? ¿Qué le voy a decir? Y empezaba a entrar la indiferencia y un monstruo o un demonio de la indiferencia en esta etapa en la que se tenía que estar muy alerta era la infidelidad. Claro. ¿Sí? Y entonces, ¿de qué manera? Oye, estar al pendiente, ¿de qué manera buscar? Hablábamos del otoño y hablábamos como un poquito de recordar, como un poquito de melancolía, uh-huh, de irnos un poquito a la nostalgia, ¿verdad? Y también aquí otra pues virtud, característica, cualidad que podíamos poner a marcha era la sabiduría, ¿sí? ¿Y qué es la sabiduría, Pedro? Pues es el conocimiento con amor, ¿no? Así es. Es el yo tengo la sabiduría de saber llevar mi matrimonio, ¿verdad? Con tranquilidad, con paz. La sabiduría de elección, de elegir el camino correcto, ¿sí? A lo mejor muchas veces el camino correcto no es el camino fácil. Y cuando hablamos de matrimonio, a lo mejor me es más fácil a lo mejor encontrar amor, cariño y atención en una persona alterna, que en mi esposa, que en mi esposo. Qué bien, ¿sí?, todo esto que estás mencionando, porque luego encontramos historias dolorosas. Así es. Recuerde que a veces la pareja, papá y mamá, van enhebrando la relación para que se haga más sólida, pero a veces hay agentes externos que van desenhebrando por otro lado. Así que tenga mucho cuidado, sea hipersensible, reencuéntrese, que haya la confianza, la seguridad, el respeto y sobre todo el amor, y decir, ¿sabes qué? Pues yo te estoy esperando a cenar y resulta que ya vienes cenado, ¿sí? O te estamos esperando acá y no llegaste. Entonces, las cosas que se van distanciando, que son simples, todo empieza por lo más sencillo. Así es. ¿Okay? Hay que tener cuidado. Simples, ¿no? Sí, simples causar... y tan sencillas. Sí, sí. Y así fíjense, es. Y estoy utilizando palabras que utilizan en la casa, ¿sí? Enhebrar, hilvanen, unan, todo aquello que se está distanciando. A ver, vamos a cenar juntos. Vénganse todos los hijos, vamos a comer juntos. Aquí está su papá, así que vénganse para acá. Sáquenle a los chamacos de los cuartos. Así, ¿sí?, es. Vamos a y estar. Quítale el teléfono. Escóndale exactamente, ¿sí?, la tableta, sí, escóndale, sí, el celular. Sí, sí, sí. Yo sé por ahí que hay muchas historias de estas. La mayoría. Así que todo lo que se une, sí,
Escuche, señor y señora, estamos en una época muy necesaria y diría, para algunos, urgente. Todo lo que se une se fortalece. Así todo es. Lo que se separa se debilita. Después no ande llorando. Es así es. Y en esta etapa es también mucho perder el miedo, porque a veces estamos en la cuestión de yo reconozco, porque a alguno de los dos integrantes de la pareja en esta etapa reconoce que algo no anda bien, reconoce la indiferencia o siente la indiferencia de la pareja. Sí, y entonces a veces cuesta mucho trabajo volver a como bien dice Pedro, a jalar, sí. Volver a unir. Cuesta trabajo, ¿por qué? Porque tengo miedo, porque a lo mejor ya ni siquiera me sé comunicar, porque estoy a lo mejor anclada en mi primavera, porque quiero que este hombre después de 15 años o después de 20 años vuelva a ser ese hombre que conocí en la primavera. Y es importante saber que no, que también que reconocer que vamos creciendo, que vamos evolucionando, ¿sí? Así como esa planta va evolucionando en los ciclos, ¿verdad? O en las estaciones, ¿verdad? Es decir, no la vemos igual en la primavera que en el otoño. Y queremos que esa planta o que esa flor esté rebosando, que esté llena de pétalos, que esté llena de aromas, ¿sí? Y estoy en mi otoño y en otoño el viento llega y arrasa con todo. Sí, pero entonces es también contemplar la hermosura del otoño, de ese color de hojas que solamente se ve en esa etapa o en esa estación del año. Uh-huh. Sí, y es lo mismo en mi matrimonio, ver qué cosas buenas y maravillosas solamente estoy viviendo en esta etapa. Sí, entonces, ojo, hay que tener muchísimo cuidado de no anclarnos en etapas como la primavera y como el verano y aferrarnos a que mi esposo, a que mi esposa esté de la misma manera en que estaba en verano y en que estaba en la primavera. Van evolucionando. ¿Sí? Exactamente. Y saber que hoy a lo mejor tengo una mujer o tengo un hombre maduro, ¿verdad? Consciente, lleno de también de tiempo y disposición para mí y que solamente nos falta dar un pequeño paso. Un pequeño empujón que a veces alguno de los dos tiene miedo de darlo, de expresarlo, de comunicarlo, pero sobre todo miedo de pedirlo. Y aquí es cuando yo les digo, tú puedes pedirle a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, lo que tú quieras. Por eso es tu esposo o por eso es tu esposa. Porque como en el otoño los árboles están desnudos, es igual. En esta etapa, en esta estación de tu matrimonio, en el otoño, debes estar desnudo, estás desnudo, desnuda ante ella en todos los sentidos de tu vida, ¿verdad? O sea, aquí ya no hay vergüenza, aquí ya no hay pena, aquí ya hay un conocimiento absoluto de él y un conocimiento absoluto de ella. Claro. ¿Sí? Y qué bonito esto, cómo lo estás retomando, porque uh-huh. Si es necesario, a veces encontramos también una etapa muy bonita en este invierno, donde papá y mamá platican mucho y se ríen mucho, porque se ríen de todo lo que han pasado y lo que han vivido. Así es. También eso es muy agradable. Exactamente. Entonces, y entramos el invierno, y el invierno en donde realmente todo ya está helado, en donde no hay nada de hojas, en donde realmente ya ni siquiera están a lo mejor esas ramas, ¿verdad?, que el otoño pudo haber dejado con un poco de vida, ¿verdad? Pues en el invierno, pues ya todo está. Y nos vamos vaciando. Exactamente, vacío, ¿sí? Y entonces, a lo mejor podríamos decir, oye, entonces al llegar a esta etapa estamos vacíos, estamos helados, estamos ya tiesos, ya no hay nada que dar. Y no, es cuando termina entonces aquí la estación, de verdad, las estaciones del año terminan en el invierno. ¿Y qué pasa en el invierno? Pues es el cierre de un ciclo, ¿sí? Es cuando empezamos realmente a ver aquello que tenemos. Hay que recordar que, por ejemplo, no sé, las hormigas, las abejas, empiezan a sembrar, a cosechar y a estar a carré, porque cuando se llega el invierno necesitan estar fortalecidas, necesitan estar pues con mucha comida, ¿verdad? Necesitan tener a lo mejor hasta la semillita para abrigarse. En el matrimonio es igual. Tenemos que, en las estaciones como en la primavera, en el verano, en el otoño, tenemos que estar acarreando para que cuando llegue el invierno estemos fortalecidos. Claro. ¿Sí? Para cuando llegue el invierno estemos resguardados, pero resguardados con calidez. ¿Sí? Para afrontar a lo mejor esa sequedad que viene. Porque aquí ya no hay lluvias, ya no hay vientos, sino hay silencios. Y no ese silencio del verano, sino ese silencio de quietud. De paz. De paz. Ese silencio de tranquilidad. Y si en el otoño hubo un demonio llamado infidelidad y no lo superé, es importante saber que hay que estar atentos porque
porque si en el invierno aún existe o llega, pues puede ser fatal para el matrimonio. Así es. ¿Sí? Se puede perder. Se puede perder y a lo mejor ahorita, digo, platicábamos dos casos, Pedro decía, oye, conozco parejas que después de 30 años, 35 años, 40 años de casados, siendo un matrimonio pues sólido, unido, ya con hijos, ya con hijos grandes, exactamente consolidado, a lo mejor podríamos decir, viene a lo mejor ese último viento o esta última llamarada que el hombre quiere dar, ¿verdad? Por cuestiones de su virilidad, a lo mejor, de su fisiología, de reafirmarse. De reafirmarse, ¿no? Exactamente, claro. Y se pierde. Y se pierde. Y se pierde a lo mejor toda una vida de muchísimos años. Por eso es importante estar atentos y tener conocimiento también fisiológicamente cómo estoy viviendo y qué es lo que voy a pasar. Fíjate, ¿sí? Y también agradecer a la gente, Jimena, sí, Pedro. Y Pato, las personas que están viviendo esta etapa del invierno, con muchas tormentas y que han podido levantar la mano para pedir ayuda y afortunadamente han superado esas tormentas. Así es, porque muchas veces en el invierno se piensa que todo ya está perdido, ¿no? Sí. Se piensa que, bueno, como es una etapa como de mucha quietud, en donde hay mucha serenidad, hay muchos silencios, entonces, ¿cómo puedo yo encontrar en mi invierno una calidez? Sí, y no hablo de porque a lo mejor en esta etapa estamos hablando en donde la mujer entra a su menopausia, en donde el hombre entra también a su andropausia, en donde por cuestiones de hombre y de mujer, el hombre quiere como aferrarse a algo, ¿sí? Como que la mujer entra a esta etapa y empieza como de mucha hostilidad, ¿no? Como de mucha irascibilidad, muy irritable, ¿sí? A lo mejor ni ella misma se soporta, se aguanta, se entiende. ¿Verdad? No se entiende, ¿verdad? A lo mejor el hombre también dice, oye, me la cambiaron. Después de ser una mujer amable, tierna, es amorosa, otra. Es otra. Y ahí lo dicen los hijos, ¿verdad? Sí. Papá y mamá nada más están peleando todo el día. ¿Qué están pasa? Juntos, pero peleándose. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Y entonces aquí, ahí es lo importante, por eso les digo siempre, el conocimiento, saber en qué etapa, no solamente como ciclo de familia, no como estación, sino qué etapa también él está viviendo, qué etapa ella está viviendo, qué etapa yo estoy viviendo, ¿sí? Porque el conocimiento ayuda mucho a la apertura. Ajá. El conocimiento ayuda mucho a qué, al entendimiento. Ah, entonces es por eso que estás así de hostil, de irascible, ¿no? Ah, y entonces a lo mejor él también, ¿verdad?, entra a una etapa en donde puede venir la andropausia y en donde psicológicamente a lo mejor tiene como esta necesidad de aferrarse a algo, ¿sí? Aferrarse a algo en cuestión de su virilidad, ¿sí? Y entonces empieza como esta búsqueda, ¿verdad?, de estar a lo mejor sexualmente activo, Pedro. Reverdecer. Reverdecer. Así es. Sí, porque, bueno, por ahí ya lo dice, mira, ese señor rabo verde, sí, pero está reverdeciendo, pero también hay que atender al hombre. ¿Eh? Así es, qué importante es esto, y es aquí cuando en esta etapa, pues hay que también buscar ayuda, sí, buscar ayuda, a lo mejor en la cuestión física, ir al doctor, ajá, ¿verdad?, acudir al ginecólogo, a lo mejor acudir al internista, a los hombres o al urólogo y decir, ¿qué me está pasando?, ¿qué puedo hacer?, ¿no? Sí, y que se atiendan clínicamente. Y que se atienden clínicamente, exactamente. Sí, porque luego ahí andan tomando la pildorita azul y nos da un sustote con el corazón. Exactamente. Entonces, no para todos es. No para todos es. O coma sandía, ya nos han dicho aquí. Ah, sí, es cierto. No, ay, no, esa no me la sabía. Del método natural, coma sandía. Bueno, sí, así sí la dejamos. Ayuda. Ayuda. Bueno, perfecto. Entonces, qué importante es. Entonces el conocimiento, el atendernos en esta etapa, ¿para qué? Para poder vivirla de una manera pacífica. Ahí está. ¿Sí? Porque entonces hay historias en donde nos dicen que al llegar a esta etapa, la mujer dentro de como de su apatía, de su negación, ajá, de sin ni siquiera entenderse ella misma, oye, de sentirse a lo mejor muchas veces, hay mujeres que llegan a esta etapa y ya tienen cuestiones de salud, les quitan la matriz, viven un duelo en cuestión de oye, me han quitado esto que dio parte vida, de, ¿verdad? Esto tan importante que me hace ser mujer y que muchas mujeres lo viven de verdad de una manera muy fuerte, Pedro. Y hay que acompañarlas. Bueno, vamos a hacer un corte, vamos a regresar. Y con esto me queda a mí una enseñanza, ¿no? No es el final de la vida, al contrario. Así es. El final solamente de una etapa en la cual vamos a dejar todo lo malo, iniciar
de nueva cuenta, podemos decirlo como una nueva vida. Así es. ¿Verdad? Así es. Perfecto. Y no es cierto eso, no haga caso a ese dicho que dice que a las mujeres no hay que entenderlas, hay que quererlas, también hay que entenderlas. Así es. ¿También? Porque en el entendimiento, pues hay más amor. Claro. ¿Verdad? Ya está. Vamos al corte comercial, regresamos. Esto es Abrazando la Vida. Eso. El gas más seguro es el gas natural. Conagás te recomienda, si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas. No acciones interruptores eléctricos. Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Entérate al mediodía de manera más oportuna de todo el acontecer regional en Telezócalo Vespertino. Estamos contigo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por Super Channel. Esta Navidad, si no recibiste nada, no te preocupes. El regalo prometido lo tenemos en Pollo Feliz. Visita nuestras dos sucursales de Piedras Negras en Avenida Lázaro Cárdenas y Heroico Colegio Militar. Disfruta la Navidad más sabrosa con Pollo Feliz. Pollo Feliz, muy sabroso, muy sabroso. Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. Nuoderm, dermatología clínica y estética, ubicada en la clínica de especialistas. Juane, sí me gusta. Te invitamos a estudiar en nuestra universidad, Juane Campus Piedras Negras, que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en 2 años, universidad y carreras de licenciatura en 3 años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas. Matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. Juane, sí me gusta. Bueno, así aquí es. Estamos haciendo análisis Dios y reflexiones mío. Detrás de cámara. Análisis y reflexiones. Pues, agradeciendo a ustedes su preferencia, las preguntas y sobre todo la gente que está pidiendo tu número, Jimena. Gracias, 78-27493, 78-27493. Llamen ahorita, déjenme su nombre y su teléfono y yo me comunico con ustedes. Eso. En un rato más, saliendo de mi consultorio, con muchísimo gusto, o mándenme un inbox por mi red Facebook, Jimena García, me van a encontrar. Jimena García, no Diana García. No, Jimena García. No me le cambien el nombre. Sí, me van a encontrar ahí, de hecho, viene como psicóloga clínica, entonces para que ahí me manden un inbox y con mucho gusto contactamos, pues, una cita, claro qué que padre, sí. Qué padre, ¿no? Que excelente. Ahorita, por ejemplo, al menos 4 personas, ya son 4 las que nos están pidiendo tu número. Sí. Me imagino que están pasando por una etapa como esta de la cual estamos platicando, ¿no? Claro. Pero no todo está perdido. Así es. ¿No? Y qué bueno que identifican, ¿no? Sí, y qué padre, qué bueno, Pedro, que dices esto de que muchas veces pensamos que al momento de llegar al invierno de mi matrimonio, ajá, y que ocurre a lo mejor una crisis como puede ser el monstruo de la infidelidad, ¿verdad? Uh-huh. Y creo ya todo está perdido. O puede llegar también esta sequedad en cuestión de que él busca algo y ella a lo mejor está en una etapa en donde no quiere cuestión íntima, o porque también físicamente a lo mejor ya no puede. También tenemos historias en donde los hombres entran en una cuestión de mucha culpa, Pedro, sí, ¿verdad? En donde mucha culpa es decir, oye, es que yo a lo mejor aún como hombre tengo esta necesidad de estar íntimamente con mi esposa y ella a lo mejor ya no quiere, pero no porque no quiera, sino a lo mejor también en cuestión hormonal, ¿verdad? Está pasando por algo. Y hay que buscar una terapia. Exactamente. Ginecológica, psicológica, espiritual, porque conocemos varias parejas que han pasado esta etapa y cuando ella pues también se entera de esa necesidad
y pues vuelven a reencontrarse. Y qué mejor con una persona que llevas ya toda una historia juntos. Así yo creo es. Que eso es muy, muy valioso. Aunque el invierno se vea frío, austero, silencioso, recuerden que guardadas están las mejores semillas. Y ahí están los mejores tesoros, todo lo que han vivido, todo lo que han hecho. A lo mejor ya no hay proyectos nuevos, ya tenemos la casa, tenemos la pensión, los hijos pues ya se casaron, ya se fueron, tienen sus carreras. Sí, pero pues esa es la plena satisfacción, poder exacto. disfrutar la paz también. Exacto. Y saber que en el invierno, Pedro, Pato, viene lo que viene, el renacimiento del amor. ¿Sí? Okay. Porque en, ciertamente en el, como haciendo como una pues analogía o ajá. un acompañamiento de lo que viene siendo el ciclo de la familia, pues estamos viendo que en el invierno seguramente ya está el nido vacío, sí. ya no hay hijos, ¿sí? ya no hay esa preocupación en cuestión de tiempo, en cuestión de alimento, en cuestión de vestido, en cuestión de colegiaturas, ajá. en cuestión de escuela, ¿sí? ya, sino que ya viene un renacimiento del amor, realmente ya hay un compartir exclusivamente con mi pareja. Y vemos, como bien dice Pedro, matrimonios que dicen, nos vamos a nuestra segunda luna de miel tan prometida, ¿sí? No tenemos ahora sí tiempo. Y a veces como se niegan, ya sea él o ya sea ella, ¿cómo nos vamos a ir? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a platicar? ¿Sí? ¿Cómo voy a convivir tanto tiempo con él a solas? Oye, sí. fíjate, pero qué padre la percepción, ¿no? Porque algunos lo verán como el nido vacío y otros a lo mejor ya no se ven ni en nido ni vacío, sino en la cumbre. Exactamente. O sea, lo logramos, lo hicimos, nos realizamos. Así es, y así viene siendo el invierno, ¿sí? Verlo como él, no, como la cumbre de todas unas estaciones, ajá. en donde, si ahorita veo, es como las montañas, los alpinistas, ¿qué montañas les gusta subir? ¿No? Pues aquellas que son más altas y que a lo mejor la nieve, la helada, las hace ser aún más fuertes, aún más difíciles, pero cuando la suben, cuando la conquistan, realmente viene una emoción. Bueno, es lo mismo en el invierno de nuestro matrimonio. Cuando se conquista dentro del invierno, pues realmente podemos hablar que entonces es un amor maduro, que es un amor fuerte, que es un amor en donde ya no son dos personas, sino ya son una sola, en donde realmente se superaron todas esas crisis, porque estamos hablando que se superó la desilusión, se superó y se venció el silencio, se superó y se venció la indiferencia, ¿sí? Todo aquello que realmente en lugar de alejar fortaleció. Y entonces ver el invierno, como bien decía Pedro, como la cumbre, como la cima, como aquello que logré, porque superé esta helada, superé a lo mejor y estoy en este silencio, estoy viviendo esta paz, estoy viviendo esta tranquilidad con aquella persona que yo elegí para vivirla, claro. ¿sí? Qué bonito, porque esta etapa también a lo mejor muchas veces estamos hablando del final de nuestros días, ¿sí? En esta etapa, pues, es la última y por lo tal se termina cuando a lo mejor alguno de los dos muere y fallece. Así y es. Qué bonito y qué hermoso es, Pedro Pato, decir, cuando hacemos esta promesa para los que tenemos la bendición de estar casados, ¿verdad?, de manera religiosa, prometo serte fiel hasta la muerte, ¿no? Y entonces, y estar contigo hasta la muerte, ¿no? Y qué bonito es llegar a esta etapa del invierno, ¿verdad? Contemplando la belleza de la nevada, ¿no? Claro. Contemplando la belleza de la paz, de la tranquilidad, de estar todo en blanco, ¿no? Fíjate, este autor que hace esta analogía habla de que amarse hasta la muerte no es un privilegio, es al contrario, una gran victoria. Así es una gran victoria. Y qué bonito. Y entonces, ¿qué hay que superar en el invierno? ¿Sí? ¿O de qué manera superamos a lo mejor la crisis, por así decirle, del invierno? Porque ciertamente aquí el autor, el padre Rivero, no pone como una, como así como las demás etapas, como las demás estaciones, algo a superar. Yo creo que la etapa a superar o la crisis a superar es el invierno mismo. Eso. Sí, ajá. O sea, es superar a lo mejor la helada, superar el silencio, superar el estar solamente nosotros dos, superar el hecho de no querer a veces ver y contemplar lo hermoso que hemos formado,
¿no? Porque hoy se me viene así como a la mente, Pedro Pato, mucho el hecho de dos señores ya grandes, ya mayores, a lo mejor en la cena de Navidad, y contemplar a la familia que han logrado, a la familia que han formado. Claro. Vienen a lo mejor los hijos, casados, los nietos, a lo mejor hasta hay bisnietos, ¿no? Y en ellos también se ve reflejado todo este caminar de ellos. Su cumbre. ¿Sí? Exacto. Ahora, Pedro, también yo veo y también tengo a lo mejor parejas que están en el invierno, pero no están fisiológicamente o cronológicamente en el invierno, ¿sí? A lo mejor vemos a parejas, ¿verdad? Hombres y mujeres que están a lo mejor entre los 50 años, entre 50 y 60 años, y dicen, oye, a lo mejor estamos en nuestro invierno. O ellos mismos me han dicho, Jimena, estamos en nuestro invierno porque no tenemos ya hijos con nosotros, ¿sí? Porque ya nosotros estamos fortalecidos nuestro matrimonio. Ajá. O porque a lo mejor se reencontraron, Pedro. También, también. Puede ser, porque a lo mejor el viudo o el viuda se reencuentran, se casan, y a lo mejor dicen, oye, es que no podemos decir que pasamos por la primavera, por el verano y por el otoño, porque a lo mejor ya lo pasamos con nuestras parejas pasadas. Claro, las primeras. Exacto. Y cuando me reencuentro con él, estoy en un invierno. Y entonces, ¿qué hago? ¿Verdad? Porque a lo mejor él quiere vivir una primavera y pues realmente no es una primavera porque yo ya lo conozco, ya lo conocí a tiempo atrás. Ajá. ¿Verdad? Okay. Entonces, a ver, si se vive el invierno, pero a lo mejor físicamente no estoy en esta etapa en donde ya pasé por la menopausia, en donde él ya pasó por la andropausia, entonces aquí es importante de qué manera vivo mi invierno, entonces, no en la soledad, sino en la unión, en la compañía. Y también aquí qué bonito es, porque entonces se vive un invierno, se vive una helada más fuerte, más pacífica, con mucho más tranquilidad. Y porque entonces el amor que yo le voy a dar a esta persona que encontré en mi invierno y en su invierno, fíjense, va a ser un amor sólido, ¿sí? Claro. Como el hielo, fuerte, resistente, ¿sí? Entonces, bueno, también tener ese conocimiento, ¿no? Qué bonito. Del invierno. Y no por eso no deja de ser vida, agua. Exactamente, eso. Pedro, no por eso deja de ser agua, vida, tranquilidad, paz, amor, armonía. Encontramos, ¿verdad?, muchas parejas con estas historias, personas que a lo mejor viudez o divorcio o la pérdida de la pareja anterior y pues continúan con unas nuevas nupcias. Y eso es importante. Así es. A continuar honrando la vida. Así Jimena es. Jimena García, de nuevo cuenta tu teléfono, por favor. Claro que sí, 782-7493, 782-7493. ¿Redes sociales? Jimena García por Facebook, nada más. Sí, es la única red social. Sí, nada más. Jimena, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes. Thank you, gracias. Y oigan, y muy tonto. Feliz Navidad. A todos, ¿verdad? Ya es el domingo. Muy feliz Navidad. Ya. Que este tiempo realmente sea un tiempo y de mucha alegría, ¿verdad? Y no solamente de recibir cosas materiales, sino que estar dispuestos también a recibir abrazos, amor y sobre todo dar. Y ahorita se me viene a la mente, Pedro, en esta etapa del invierno se ve a lo mejor lo que viene siendo el amor, pero traducido en caridad. Okay. ¿Verdad? ¿Y qué es la caridad? Es como ese amor profundo, maduro y ese amor en cuestión también de mucho servicio. Así entonces, es. Servir a la vida. Exactamente. Hay que vivir también pues esta Navidad con muchísima caridad hacia las personas. Y sobre todo, digo, aquí yo se los digo al esposo, ¿verdad? Usted, señora, vivir con mucha caridad esta etapa hacia el esposo hacia la esposa, ¿verdad? Eso, qué bonito. Y por añadidura van a tener de verdad una cena de Navidad. Ay, muy rica. Una noche buena, muy, muy bonita y muy hermosa. Que va a dejar mucha experiencia, ¿no? Así es. Gracias, Jimena. A ti, Pato. Despedimos, Pedro, muchas gracias. 96.7, muchas gracias por transmitir nuestro programa. Yo me tengo que ir, me llevo a Jimena porque se tiene que seguir trabajando. Así pero es. Pero quédense con Pedro porque tiene una invitación muy buena porque hoy es el desfile. ¡Ándale! Hoy es el desfile navideño en el municipio, así que ahorita les va a dar la hora y lugar para que estén muy pendientes. Así bueno, es. Nosotros regresamos mañana. Bueno, yo regreso mañana en este subprograma que se llama Abrazando la vida. Les mando un beso. Eso. Saludos. Cuando las familias se unen. Cuando estamos juntos. Con el cariño incondicional. Con amor y esperanza. Fuerte, Coahuila es. Fuerte, fuerte Coahuila es.
fuerte en seguridad. Piedras Negras continúa siendo la frontera más segura de México. Y ahora avanzamos para ser la tercera ciudad más tranquila del país, de acuerdo con las más recientes estadísticas proporcionadas por el INEGI. Seguimos trabajando por el bienestar de esta frontera, fortaleciendo a la Policía Municipal en estrecha coordinación con las fuerzas federales y estatales, con más elementos preparados, una mayor infraestructura y mejores condiciones laborales. Protegemos lo más valioso para ti, tu familia. Piedras Negras, la frontera fuerte de México. Esta Navidad, viva la diferencia al amueblar su hogar en Gala Diseño en Muebles. Aproveche 30% de descuento en todas las cocinas integrales, además de regalo un juego de cuchillería y las mejores facilidades para que diga felicidades con un regalo de Gala. Gala, Gala le da felicidad. La radio es noticia y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición, de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición, de 6 a 7 de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición, de 9 a 10 de la mañana. Y segunda edición, de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias. Magenta Joyas, las más exquisitas y hermosas joyas de artesanos mexicanos ahora en Piedras Negras y al alcance de todos. Ven a conocernos en Plaza 603. También contamos con bolsas y carteras. Tenemos plan de separado. Magenta Joyas, te esperamos. Conoce más de nuestra joyería visitando nuestra página de Facebook, Magenta Joyas. Esa, hey. Bueno, pues aquí estamos en Abrazando la Vida y pues hoy es un día muy importante. Espero que todas las familias estén pues ahí organizaditas, planeando la salida, porque hoy en la tarde tenemos el desfile Dulce Navidad. Así que sería muy importante pues saber a qué horas va a ser, a las 7:30, pero se tiene que ir antes. ¿Y por qué calle va a recorrer este hermoso contingente de figuras emblemáticas navideñas? Pues desde la avenida, de la calle Anáhuac por Román Cepeda, y pues váyanse preparando, sí, porque vamos a tener ahí grandes carros alegóricos, un espectáculo para toda la familia, y sobre todo llévense preparados sus celulares. Es el jueves 21, o sea, a partir de las 7:30, pero váyanse más temprano. Boulevard 16 de Septiembre, desde la calle Anáhuac hasta el Boulevard Román Cepeda. Así que, pues, con todas las familias unidas, hay que disfrutar esta dulce Navidad, y sobre todo a través de esta bella manifestación de color, música, alegría, con todo este gran espectáculo. Y, pues, yo creo que volver otra vez a ser niño a través de la magia, la fantasía, la ilusión, ay, el frío, la nostalgia, la unión, y, pues, a tomarse muchas fotografías. Nada más acérquense en lugares específicos, porque luego habrá algunos espectáculos que estén en lo alto y pues no se vayan a querer trepar ahí al carro alegórico. Yo creo que una de las cosas es el respeto, la seguridad, y aparte las avenidas donde va a recorrer el desfile son avenidas muy seguras, ya sabemos, ahí se han hecho. Dulce Navidad, un desfile navideño, una gran oportunidad para todas las personas también de Cinco Manantiales, del sur de Texas. Véngase para acá, disfrute. Algunos a lo mejor no van a salir de vacaciones, pero pues esto es parte de nuestra diversión. Así que Dulce Navidad, desfile navideño, hoy a las 7:30. Pero váyase antes a los chamacos, lléveselos abrigaditos, ¿sí? Y pues busque un buen espacio. Digo, es bastante amplia el área donde va a ser el recorrido. Hoy, jueves 21, a partir de las 7 de la tarde. Y pues agradecerles sobre todo el apoyo y toda la preferencia que ustedes mismos nos motivan a nosotros, porque ese es un feedback, ¿sí? Saber que ustedes están ahí, pues a través de la radio, a través de la tele, a través de las redes sociales. Agradecemos infinitamente a todas las personas y un abrazo a toda aquella gente que nos ve por ahí, a veces en la calle, en las pulgas, en los hospitales, en el Cerezo, en las universidades, en las maquiladoras, en las plazas. Dice, profe, nosotros lo oímos. Y sobre todo también a aquellos niños que también nos ven y dicen, Abrazando la Vida. Yo creo que eso, la semilla que hemos sembrado con esta nueva actitud,
sobre todo tener una cultura de apertura, de ampliar una mirada, no nada más quedarse con el reto y el desafío, sino váyase más para allá, ¿sí? A vencer, a luchar, tener una esperanza, un optimismo. Y pues infinitamente agradecidos a todos los abuelos que están por ahí solitos, que están enfermos, algunos nos están viendo a través de la tele y pues luego también los encontramos en los hospitales y pues desde aquí nuestra fortaleza, nuestro abrazo. Aquellas personas que vienen del interior de la República, que no tienen familiares aquí en Piedras Negras, pues también que esta Navidad pues sálgase ahí con sus vecinos, busque ahí a sus compañeros de trabajo, o alguna llamadita, o algún mensajito para la gente que está allá en el sur, en el interior de la República. Sabemos que cada vez están llegando más familias aquí a la frontera, pues ya saben, es una frontera que está cada vez más próspera, encontramos muchas oportunidades, y pues eso es parte de la vida, ¿sí? Así que desde aquí, un abrazo fuerte, pásesela muy bien, esto fue Abrazando la Vida. Bye, bye, nos vemos mañana.